Muy buenas, gentes. Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Survival Evolved para PlayStation 4. Y en el episodio de hoy, gente, hoy vamos a dar un paso hacia adelante en la evolución del hombre. En el episodio de hoy, la revolución industrial llega a Ark. Ok, gente, pues aquí estamos. Antes de nada, enseñar un poquito las cosas que he estado haciendo fuera de cámara. Tenemos mira ya en la pistola. Sí, señor. No amplía tampoco demasiado. Si se ve normal... Bueno, un poquito, no está mal, sobre todo queda molón, ¿eh? Y tenemos nuevos tameos, he tameado un par de criaturas nuevas. Aquí tenemos a Crow, que me encanta. Y aquí tenemos a Despistao, lo he llamado así. Es una bestia de 173 de nivel. Tengo que empezar, tenemos que hacer un episodio del amor, donde empecemos a mezclar nuestros dinos y saquemos uno superpoderoso. Estos son sus stats, los stats de Despistao. Es 173 recién tameado, no le subo nunca nada para que queden los stats en el canal. Tiene 2117 de salud, 342.8 de ataque. Con lo cual, mezclando a este con Crow, son los dos machos, pero habría que ponerlo con una hembra de por medio que le dara sus stats. Tendríamos uno bastante bien de vida y de ataque, ¿no? Porque este es 2100 y Crow era... A ver... 2700 y 376 de ataque. Bueno, en verdad, joder, el despistado tiene mejor... Ah, lo que tiene mejor es creo que estamina. Sí. Este tiene 1040 de estamina y... 696 de peso. Y este tiene 880 de estamina y 592 de peso. Digamos que Crow es mejor en vida y ataque, y Despistao es mejor en estamina y en peso. Con lo cual podríamos sacar crías muy muy potentes, haciendo un cambio, digamos, intentando que tuvieran un hijo con Heavy o con Taka, y que fuera hembra y que heredaran sus stats todos, para luego cruzarlos entre los dos, a la hija de uno de estos dos con los stats buenos entre ellos. Pero bueno, eso lo haremos en un episodio de crianza. Y luego he ampliado por fin la base, ya está un poco más o menos terminada, ¿veis? Ya es un cuadrado más o menos perfecto. He quitado esto que estaba aquí, que estaban en tierra, y los he subido para aquí. Y tenemos aquí el panal de abejas, que tiene 29 ya de miel. Bueno, 29 de miel no, porque tiene flores raras a saco. He sacado flores raras y setas raras, pero una cantidad bárbara con el tericino, con caponata. Ha sido loquísimo. Te vas al pantano y sacas ya para toda la serie. He ido una vez y tengo una cantidad bárbara. Y luego también he tameado otro dientes de sable, que es este que tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Es nivel 155. Me fui a la isla de los Carnos, a la isla de la muerte, que está al noroeste del mapa, y maté todo lo que había. Y lo maté otra vez, y lo maté otra vez todo lo que había. Rexes, Carnos, pulmonoscorpios, dientes de sable, de todo, Argentavis. Hasta que me salió algo que me interesó y fue este. Y lo atraje fuera de la isla de los Carnos y lo fui tameando poco a poco. Bastante difícil tamearlo sin trampa porque es muy muy rápido. Tiene nivel 155, como digo. Chinz tiene recién tameado 117. Y estos son sus stats. Tiene 1000 de salud, 640 de energía y tiene un daño cuerpo a cuerpo de 3-2-3. Que he estado mirando y tampoco es que tenga mucha... No es que tenga mucha salud, pero sí buen ataque. Tiene 3-2-3 y Chinz tiene... Vamos a verlo. Tiene 2-6-3 de ataque y en cambio tiene más salud. Con lo cual, lo mismo que he explicado con los voladores. Si sacamos las stats de estos a una hembra, luego los podríamos cruzar entre ellos. Con lo cual sería muy interesante. Vale, y después de la actualización de estado, hoy sí. Hoy vamos a hacer... Vamos a llegar a ir a un nuevo nivel en la serie y vamos a iniciar la industrialización. Vamos a hacer la fábrica portátil, la olla industrial, que me la llevaré para la base que está en la montaña. Y también la cocina, lo de cocinar. Lo quiero lo de cocinar ya, porque cuando hago Prime en estas tres hogueras es horroroso. Intentaremos hacerlo todo. No sé si me va a llegar. Tengo bastante cemento. Muy difícil sobre todo conseguir esto, el cemento. ¿Cómo lo he conseguido? Me he dado vueltas por el mapa y le he robado a los castores sus rollos. Se enfadan un montón, pero es que es muy difícil hacer todo esto. Lo primero que vamos a hacer... la mesa de química. Quiero la mesa de química quizás lo primero junto con la fábrica portátil, porque la mesa de química hace que todo lo que hagas en el mortero salga más barato. Con lo cual podríamos extraer, sacar... Mucho más cemento de esto. Y luego también en otros episodios tendremos que tamear unas achatinas, porque ahora tenemos todo lo necesario para hacernos el pastel vegetal, y las achatinas producen cemento por sí solas. Pero bueno, vamos a tirar del cemento que tengamos y vamos a hacer lo primero. Lo primero, como digo, quiero hacerme la mesa de química, que no sé si la tengo aprendido, vamos a mirarlo. Sí la tengo aprendida, aquí está.
Y se puede fabricar en la fábrica portátil, con lo cual primero tenemos que hacer la fábrica portátil. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer la fábrica. La fábrica la tengo que tener aquí. Estructuras estará. Fabricación, aquí la tengo. ¿Qué me falta? Me falta cristal y 50 de fósforo. Vale, aquí tengo el fósforo. Y aquí tengo algo de cristal. Tengo bastante cristal. También tenemos que hacernos un invernadero. Tengo bastante obsidiana también, pero eso ya lo haremos en otro episodio. No quiero que quede tampoco muy largo. Vale, metemos el fósforo y el cristal. Y aquí la tenemos, la fábrica portátil. ¿Me puedo hacer dos? Pues, va, de momento no creo que me merezca la pena. Es muy barata de hacer. El resto de estructuras no lo son tanto, ¿eh? Vale, y la fábrica portátil quiero que vaya aquí detrás. Pero, un segundo, a ver. Quiero que vaya aquí en medio. ¿Veis? ¿Veis los cimientos? No, aquí hay una línea, otra línea y otra línea. ¿Qué pasa, tío? Bueno, bebe, hombre, tranquilo. Entonces, yo quiero que vaya en esta línea del medio. ¿Por qué? Bueno, en verdad no me va a dar para hacer lo que yo quiero. Porque en teoría lo que yo quiero es tener entre la fábrica y... Que la fábrica, que haya un carril entre la fábrica que estaría aquí y los armarios. Porque si yo puedo acceder aquí al armario del metal y pum. Y girarme y pum, y pum, y pum. Pero luego me gustaría que aquí también hubiera cajas fuertes en un futuro. Con lo cual, quizás ampliemos la base un poco más para allá. No sé, tengo que pensármelo. Vale, la vamos a pegar contra la pared y quizás más adelante las cajas vengan en esta línea. Las cajas fuertes, me refiero. Y así yo entré con los dinos desde aquí. Porque con las cajas, con una línea de cajas fuertes yo creo que iremos de sobra. Ahora la historia es, me quiero dejar sitio quizás para la picadora o algo así. Tengo que tener un pasillo. Con lo cual, para que tenga acceso ahí a eso, ¿no? La podemos recoger, ¿eh? O sea que vamos a probarlo hasta que no quede por fuera. Ha quedado a tomar por culo, la voy a recoger. No, demoler no, loco. Vale, ¿ocupa medio cimiento? ¿Soy yo? ¿Ocupa medio cimiento de ancho? A ver. Efectivamente ocupa medio cimiento. Bueno, medio no, más bien tres cuartos de cimiento. Vale, yo creo que aquí estará bien. Porque aquí quizás me ponga la picadora industrial. No, la picadora ahí no puede ir. Bueno, ese espacio me lo dejo para otra fábrica o algo así. Vale, en principio lo tenemos ahí. Si no, no es muy cara hacer, ¿eh? La demuelo y me hago otra y a tomar por culo. Vamos a ver qué podemos hacer en estructuras, no. Sí, en estructuras, fabricación. Mira, 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 aquí viene la chicha buena. Esto ya es lo caro, ¿eh? La olla y la mesa de química. Vale, la mesa de química requiere 250 de cemento, que lo tenemos. 250 de cristal, que lo tenemos. 250 de electrónicos, que creo que lo tenemos. 100 de fósforo, que lo tenemos seguro. 250 de lingote de metal, que lo tenemos. Y 250 de polímero, que no lo tenemos, porque aún no he hecho polímero. Y el polímero se hace en compuestos. Aquí lo tengo. Más cemento. O sea, cemento y obsidiana para hacer el polímero. 250, o sea, 500. 500 de cemento me voy a gastar aquí. Hostia, no me va a dar para hacer todo lo que quiero, ¿eh? 500 de cemento y 500 de obsidiana. Vale, la obsi pesa un huevo. Ahora ya sabéis por qué me gusta tener las cajas preparadas y cerca del rollo. Porque si estuviera cerca de la fábrica, la podría hacer en plan coger, girarme. Pero no puedo porque la he puesto ahí. Con lo cual, lo que he dicho antes, pondré cajas a esta altura, cajas de metal, de estas cajas fuerte, para poder eso, trasladar los materiales a la fábrica solo con girarme, no moviéndome. Vale, pues lo tenemos, 500 de cemento y 500 de obsidiana. Bueno, he puesto 600 de obsidiana, pero da igual. Y esto funciona con combustible, que he estado haciendo combustible. Para que no lo sepa, se hace en la forja y se hace con piel y con aceite. Tengo aquí un montón, de hecho tengo más guardado, o sea que... Bueno, te lo voy a dejar ahí. Vamos a ponerlo aquí. El aceite, por cierto, se consigue, yo lo consigo yéndome a la nieve, picando unas rocas negras gigantes que hay, que dan piedra y aceite. Es bastante fácil. Son unas piedras muy grandes, te sacas como 60 de aceite de cada piedra que minas con el pico. Es bastante sencillo. Encender. Perfecto. Hace un ruido de cojones. ¿Se podrá hacer de alguna manera apagar el ruido? No, apagar, demoler, acceder al inventario. No se puede quitar este maldito ruido. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a compuestos 250. Ahí está, fabricar todo. ¿Tarda mucho? Tarda bastante. Vamos a ir mirando lo que necesitamos para lo otro y lo voy trasladando mientras se craftea la obsi. Fabricación. Vale, lo primero que quiero hacerme es esto, como decía, porque vamos a sacar cemento muy barato. Necesito 250 de cristal. Vamos a ver los electrónicos, 250 de electrónicos. Los tengo por aquí, en raros los he metido. Sí, tenemos 250 de sobra. De hecho me llevo 300. No pesan un huevo. 250 de cristal también, lo tengo aquí en minerales, ¿no? Minerales. 250 de cristal, esto sí que pesa.
Ni de coña Negado va a poder con todo. No me voy a poder mover, ¿no? No. Joder, es que esto es una cagada. Voy a tirar esto ya. Tenemos que hacernos las cajas fuertes ya, ¿eh? No, 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 eso no, idiota. Si eso no pesa un huevo. Vale, el cristal ya está dentro. Tenemos el cristal suficiente para hacernos también la mesa de química. A ver, fabricación otra vez. ¿Qué llevo aquí? Vale, está todo. 100 de fósforo, 250 de metal, es lo único que me falta. 100 de fósforo y 250 de metal. Vale, pues aquí está. Tenemos ya todo lo necesario para craftearnos la mesa de química. Sí, solo falta la Opsi. Y siguiente, ¿esto qué necesito? 400 de aceite para la forja. Tengo 400 de aceite, vamos a mirar. A ver. Raros, lo tengo aquí. Sí, sí, tengo mucho aceite. He ido preparando, pero no estoy seguro al 100% si tengo los materiales para todo, ¿eh? Sobre todo me interesan la mesa de química y la olla. Sobre todo esas dos cosas. No, y el... Y me interesa también lo de cocina. Esto, esta movida. Mira, ya me la puedo hacer si quiero, ¿eh? Vale, esto, me centro en esto. 600 de cemento. ¡Buah! Esto no me va a dar para hacerlo, ¿eh? 600 de cemento y 400 de polímero, que son 800 de obsidiana y 800 de cemento. Joder, la puta forja industrial es carísima, tío. Quizás si nos hacemos la mesa de química, saquemos cemento bastante más barato. ¿Tengo 800 de obsidiana? Vamos a mirarlo. Yo creo que... No, aquí no es, joder, estoy pone piel. Vale, ese en minerales. 800 de obsidiana, no. 1, 2, 3, 4, 5. No tengo más. Ah, tengo más cemento aquí, ¿eh? Voy a ir llevando el cemento, el que tengo crafteado ya. Y luego el siguiente nos lo hacemos en la mesa de química. Si no, me iré a la base de la montaña y farmearemos obsidiana allí. Vale, ya acabo de hacer... Coño, ¿solo he hecho 100? Espérate, ¿qué ha pasado aquí? Solo he hecho 100, le he dado solo una vez, entonces. Necesito 250, tú. Joder, qué caro es esto. Haz dos veces. Vale. No, tío, así no. Vale, ahora sí. Estoy haciendo 200. Vale, 2500 lingotes pide la forja industrial. 2500 lingotes. No lo veo nada claro, ¿eh? ¿Cuántos tengo? A ver, 3. A ver, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3000, sí que tengo. Los lingotes los tengo, eso sí, me voy a quedar peladísimo. Y para mover todo esto aquí va a ser una puta pesadilla, por cierto. No, lo que voy a hacer es coger ataca. Cogemos ataca un momento. Por eso me conviene lo que decía de las cajas, ¿eh? Tengo que hacer las cajas fuertes también en cuanto pueda. Vamos a coger a Taka porque... ¿Qué? Tiene un huevo. Muy bien, Taka, muy bien. Huevo de Argentavis. He hecho también, ahora lo voy a enseñar mientras se craftea eso. Vamos a bajar a Taka un momento. Entras por aquí, Taka. Sí, perfecto. Vale, lo vamos a poner aquí al lado de la herrería. Y le voy metiendo todo el metal, ¿eh? Vamos a poner esto aquí. Venga, ábrete, tío. Dios mío, que estoy en servidor local. ¿Cómo puede tener tanto lag esto? Vale, vamos a comer, a beber. Ahí. Y vamos a ir pasando. Voy a ir pasándole ataque a todo. A mí me pesa 300 en el inventario. Debería ponerme en pelotas, porque me deja cargar mucho más. A ver. Ya, cógelo, tío. Tú puedes. Negado. Venga, hombre, o sea, es que jica. Buah. Ese es el límite de peso que me tiene, ¿eh? No me deja coger nada más. Ataca le pesa la mitad. Está toda llena de carne, la pobre. Tengo que vaciarla también. ¡Madre mía, cómo volamos! Y eso es que solo llevo 3 stacks. Tengo que quitarle la carne para maximizarlo. Y ponerme desnudo, si no voy a tardar un huevo. Venga, venga, ataca, que tú puedes. Ahí está. Vale, perfecto. Entonces ahora la pongo así aquí. Le cojo... ¡Hostia! Ahora va a ser una mierda esto. Tengo que quitar toda esta carne. No sé dónde meter la carne ya. Cuando me marcho hago tal cantidad de asesinatos que... Me vuelvo con muchísima piel y con muchísima carne. Es una locura. Vale, la carne se la voy a meter a un Rex. Uy, esta me... Dory me da que... Madre mía, Dory, cómo estás. Hasta arriba de carne, colega. Menos toda carne podrida. Me sale la carne podrida. Venga, para ti. Para Nieves. Venga, va. Y me voy a poner en pelotas, como decía. Nos vamos a dejar todo en pelotas. Y vamos a... A intentar traspasar el metal más fácilmente. Otra cosa que no he enseñado. De un loot azul me salió esta maravilla. Bueno, la verdad que en verdad son todas iguales las lanzas. Con lo cual esto no tiene mucho sentido enseñarlo así. Pero esta lanza es ascendente. Tiene 223 de daño. Me encanta. Además el set de movimientos de la lanza me gusta mucho más que el de la espada. Siempre me han molado más las espadas que las lanzas. Pero la espada aquí en Ark es muy pocha. Mete más... Pero es que el set de movimientos es malo. Mirad, aquí estoy dejando apretado el gatillo. Y esto tiene mucho más alcance. Ataca como mucho más directo. Mucho mejor. Y esta lanza Ascendant
mola un huevazo. Hostia, mirad el negado. El negado sin casco, qué pintaza tiene, ¿eh? Qué pintaza tiene, es medio rubio, tío. Mira, 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 mira. Tomazas ahí, vaya pecho, qué pechacos que tiene. Tengo que cortarle el pelo otra vez, pero la verdad que está molón así. Pasa que el de las cejas le crece, parece yo ya, macho. Vaya pelaco que tiene. Vale, pues está acabando ya de craftear, he pasado todo el metal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y casi 10. 9 por 3, 27 y eran 2500, o sea que eso será suficiente. ¿Algo más que necesitemos? A ver, la olla. Vale, el metal ya está. Me faltaría cemento y polímero. Vale, nos vamos a hacer la estación química lo primero. Y ahora con la estación química... Oh, espérate. Que la estación química no sé si pide electricidad, Igual estamos en la mierda. Vale, voy a craftear. Me voy a llevar la gasolina. Aquí la tenemos. La estación química quiero que vaya por aquí. Aunque ahí va a ir una herrería. Pero la estación química va a ir en la esquina, ¿no? Sí, la voy a poner en la esquina. Porque quiero que vaya una herrería allí. ¿Cómo va esto? ¿Va bien? Hostia, que tengo una antorcha ahí. No me había fijado. ¿Puedo acceder a ella? A ver. Buah, ha quedado como el puto culo. Tengo que recogerla. Sin energía. Esto requiere electricidad, tú. Que no tengo el generador hecho. La hemos cagado, ¿eh? Ah, cállate, tío, que me estás taladrando la cabeza. Déjame pensar. Vale, pues vamos a coger el generador, entonces. Tengo la receta por aquí, creo recordar. Tengo la de la nevera. Deberíamos... Joder, pues no me esperaba hacer, tener que hacer electricidad ya, ¿eh? Aquí lo tengo. Me trastoca un poco los planes. ¿Qué necesita? 10 electrónicos y 25 de metal. Ah, se hace en la fábrica portátil. Vale, voy a llevar más metal, entonces. Venga, 30. Y esta... Oh, que tengo un montón de cemento aquí. Tengo que llevármelo también. Y esta herrería nos la tenemos que llevar, Vale, lo encendemos y fabricamos el generador, perfecto. ¿Y qué más necesitamos? ¿Necesitaremos enchufes o algo así? A ver, ¿esto qué? Vale, tiene que estar en una zona... Lo voy a poner tal que aquí. Para que la instalación eléctrica... Buah, estamos en la misma mierda. A ver, si lo pongo aquí... Lo voy a poner más para aquí. ¿Aquí me deja pasar? Uf, va a estar muy justo. Tiene que ir aquí. A ver, déjame ver dónde están las cajas. Aquí... Perfecto, pues va a ir a este lado. Es que es súper pequeño el cabrón, Mejor. Vale, ahí se ve por fuera. Si se ve por fuera lo quito, No se ve por fuera, con lo cual ha quedado perfecto. Vale, tenemos generador ya. ¿Y esto cómo coño se hace? Con gasolina, evidentemente. Voy a coger otro stack de gasolina. Aquí tengo gasolina, creo, por aquí. No sé dónde la guardé. No, tengo una carpeta. Tengo, perdón, un armario que se llama inflamables. Mirad lo que tengo aquí. Mirad la de pólvora que tengo. Muy loco. Muy, muy loco, Le ponemos energía. Y creo que necesitamos un switch, un interruptor. Para que esto se enchufe. Porque esto creo que directamente no se va a enchufar. La voy a poner por si las moscas. Sin energía pone. O sea que no se ha enchufado, La voy a recoger. De hecho, demoler ni se te ocurra. Dios, o sea, va a haber un ruido aquí. Tío, va a haber un ruido aquí, va a ser horroroso esto, Vale, necesitamos los cables. Y los tengo por aquí, así no los tengo que aprender. Creo que tengo algo de cable, ¿no? Tengo lo de la lámpara, que me la llevo ya para que esté allí dentro. Mira, tengo este de cable. Buah, esto es una mierda. Vale, el engrama del motor y eso ya lo tenía aprendido. Y la nevera. Con lo cual, todo esto que me he traído, todos estos planos no nos valen de nada. Una pena. Vale, pues no los tengo, tenemos que aprender los cables. Porque no... Dios, espera, un segundo. Buah, qué pesado. Vale, aquí están los cables. Necesitamos aprender esto, esto. Voy a aprender todos los cables, menos este, porque este ya lo tengo. Mira, uno de codo. Este no lo había yo, creo, cuando jugué. Vale, pues ahora sí, ahora que tenemos las recetas debería... Aquí, eléctrico es... Sí. Solo tenemos este, ¿por qué? Entonces, ¿dónde...? No, espera. ¿Lo otro dónde está? Si lo acabo de aprender. Ah, están aquí. Hostia, ¿por qué si está en otro lado? No entiendo nada. Bueno, da igual. Vamos a aprender... ¿Esto qué pasa? Porque no... Necesito madera, vale. Madera. Tenemos que hacernos este. Como mínimo. ¿Cuánto pide? 2 de metal. Bueno, habrá que hacer un par, ¿no? Y voy a pillar madera para el rollo este. Madera, madera. Ok, pues madera. Ahora sí. Estructuras, eléctrico... Vale, aquí. Me hago un interruptor también. ¿Dónde están los cables? Aquí tenemos 3. Esto creo que se conecta directamente. Y aquí tenemos el switch. Vale. Entonces, si yo hago esto ahora... Lo pongo de este lado. Le puedo poner... ¿Hola? ¿Dónde estás, tío? ¿Hola? ¿Lo he cogido? Sí lo había cogido, que sonó el plum cuando le di al círculo. ¡Ah, está ahí abajo! ¡Míralo! Se ve ahí un poquito la sombra. ¡Buah, tío! Pero esto es un mojón. No se ve un huevo.
Necesito uno que salga para arriba entonces, porque así no me voy a enterar de nada. Voy a hacer este. ¿Cuánto requiere? 2. Vale, hazlo. Porque lo puedo poner mirando hacia arriba, como haciendo el pino. A ver si me lo deja poner como yo quiero. Para que salga para los dos lados. ¿Qué? ¿What? ¿What? Cable eléctrico flexible en el área 0 de 300. ¿Qué cojones es esto? Requiere por lo menos un wire connect. O sea, un switch, un interruptor. ¿Pero por qué sale una bola, tío? Estoy flipando. Vale, pues esto no sé qué es, pero... ¿Es como que lo puedes estirar 300 metros? No entiendo. Vamos a leer la descripción, si tal, porque... Conecta dinámicamente los cables cercanos. ¿Es un wifi? No entiendo esto, no lo entiendo. Vale, me voy a hacer uno normal, en principio, este. Y ya veremos cómo va eso, pero quizás sea interesante. Va a ser un poco ruinosa la instalación eléctrica, ¿eh? Vale, este sí, porque este lo pongo ahí y ya lo veo. Entonces, ¿me deja poner ahora el raro este? Sí, 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 sí. Quieto, 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 quieto. Gira para aquí. Pero, ¿qué diferencia hay con esto? Flexible. Es como que se conecta desde a... 300 metros. No me digas que es lo que yo creo. Que esto tira cables a 300 metros. Hostia, es la polla entonces. Lo voy a poner. A ver, vamos a poner la... Claro, pero esto necesitará un switch, digo yo. Esta mierda de aquí, ¿no? Una toma de corriente. Vale, vamos a poner esto en principio. ¿Se ha conectado? No se ha conectado. Entonces, ¿esa mierda qué hace? A ver, ¿dónde puedo poner esto? Aquí. Ahora está conectado. Pero entonces, ¿ese palo para qué hostia vale? Está un poco lejos de la pared, ¿eh? Vamos a recogerlo. Vale, ahora sí, ahora quedó bien. Y está conectada, me dice conectado. Perfecto. Tengo acceso a esta antorcha de aquí. Sí, vale, genial. Y aquí me entra otra herrería, sí. Vale, 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 vale. Ha quedado bastante, bastante guay. Vale, vamos a ver qué podemos hacer con esta mierda. Esto ya se ha quedado aquí. ¿Por qué no lo puedo encender? Transmuta recursos. Requiere gasolina y energía. Vale, pide las dos cosas. Joder, qué cabrón, ¿no? Recursos en nuevos artículos. Vale, pues ahora voy a intentar hacerme el cemento. Con esto va a ser mucho más worth it el cemento. Tú para un poco, tío. Apágate cuando quieras. Le dejamos ahí que siga funcionando. No lo apago por si me acuerdo de hacer... Vale, ahora sí. Voy a traer los recursos. En teoría, aquello que necesito. Cemento. Para el cemento necesito piedra y... Piedra, bueno, y la quitina, claro, joder, qué tonto. Vale, lo voy a ir metiendo todo y vamos a ver cómo funciona y si podemos hacernos la olla industrial, que para mí es lo que de las cosas que más necesito, ¿eh? Vale, tengo toda la quitina que tengo aquí, 16... Es que esto es una cuenta rara, ¿eh? Creo que te ahorras un tercio con respecto al mortero, solo que pide cantidades más grandes de los dos, pide 5, 6, mira, 16. Para uno me pide 16. 32 piedras. Vamos a craftear uno. A ver cómo sale. Vale, la voy a encender. La tenemos encendida. ¡Ostras! ¡Hola, el mechero Bunsen, chaval! ¡Qué guapo! Muy chulo, ¿eh? Muy chulo el rollo este. Está muy guapa. Eso sí, tener un antorcha al lado de esto que parece inflamable. No sé si será buena idea. Va a volar por los aires el pobre negado, vale. No hace ruido ninguno. Tengo unas ganas de que se apague el puto fabricator. A ver. Vale, pude fabricarse el mortero, bla, 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 bla. 32-16, o sea, pide el doble de piedra que de quitina. Voy a hacer uno, a ver cuántos salen. Uno, y han salido 6. 6. Sí, es como que te ahorras creo que un tercio, porque el otro era 2 a 1. No, el otro era 5 o así, pedía una barbaridad. Te ahorras como un tercio, creo, Vale, fabricar todo. Pues voy trayendo toda la piedra que necesite, que van a necesitar un montón. Y vemos si somos capaces de hacernos la olla. Y para trasladar esto... Joder, no para... No para, taca. Para trasladar esto lo mejor es coger la... coger a Mika, a nuestro Doidicurus. Porque se mete todo ese armario, se lo mete todo dentro. Es una maravilla esto también. Venga, vente, Mika. De hecho, creo que tiene algo. Tiene un nivel y tal. Podemos darle a peso incluso. Y yo creo que transportaremos todo de una, ¿eh? Ok, pues he llenado todo el armario en Mika. Va un poco lenta, pero no por el peso que ella lleva. De hecho, le voy a dar un nivel a peso, venga. Para que ande un poco más ligera. Tiene de peso 622, ya. Le peso más yo que la piedra, porque la piedra no le pesa un huevo, ¿eh? Y ahora vamos a hacer lo mismo con el armario. ¿Veis? Por eso siempre digo que los armarios... Lo malo es que esta estación química, teniendo que meterle tanta piedra, no me convence dónde está, ¿eh?
Porque no voy a poder poner una caja fuerte aquí tan cerca, creo. Quizás sí. Vale, vamos a dar que vaya haciendo todo. La mesa de química esta te hace subir nivel como una bestia, porque lo que fabrica son cosas. Mirad mi barra de experiencia, que por cierto, voy a enseñar ahora. No sé qué ha pasado con el juego, ha debido ser alguna actualización. Si alguien lo sabe, que me lo aclare. Pero soy... Perdón, siempre me equivoco los botones, joder. Soy nivel 101. Yo no sabía que se podía pasar de nivel 100. No sé qué ha pasado, pero soy nivel 101. Y 102 en breve, porque esto... Estoy ganando experiencia como una verdadera bestia. Vale, dejamos a Mika por ahí. Vamos a ver cómo va esto. Tiene 100 espacios la estación química, ¿eh? Hace... Hostia, hace, lo hace a buen ritmo, ¿eh? Sí, sí. Sale con una alegría tremenda esto. Vale. A ver, ¿puedo hacerme más todavía? Venga, hazte más. La pregunta es, ¿ahora qué me limita? Porque piedra tengo toda la que quiera, ¿eh? El problema es la puta quitina. Vale, dejamos ahí la estación química haciéndose. Y vamos a echarle otro vistazo a esto. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Quiero hacerme la maldita olla... La forja industrial. A ver, ¿qué pasa aquí? Necesito más cristal, que eso me da igual, es todo easy. ¡Buah! Necesito muchísimo polímero, son 800. Es que no tengo la opsi, ¿no? Había dicho que no tenía la opsi. Vale, pues esto me está limitando la piedra. O sea que voy a farmear un poco de piedra y lo seguimos fabricando. Vale, pues aquí estoy, con una racioncita de piedra. Ahí está. ¿Cuántos puedo hacer? 21. 21 por 6, Eva, 12. 1200, no, 120. No me va a llegar esto tampoco, ¿eh? Un nivel que hemos subido, ¿eh? Se sube nivel muy gratamente con esto. Vale, vamos a ir haciéndonos el polímero que necesitamos, que eran, a ver, 800, no, 400 de polímero. No poco, ¿eh? No poco. Pues esto ya ha acabado y no tiene más... No tiene más cheating ni nada, más quitina. Estamos un poco jodidos con la quitina y el cemento, ¿eh? Ok, pues me voy a dar el nivel. Me voy a dar el nivel, no sé en qué me la voy a dar. Empezo un poco, ahora tengo 300. Voy a seguir en habilidad de fabricación porque me gusta. Te da un bono súper chulo y me encanta, la verdad. No sé para qué me mandan a los engramas si ya estoy en nivel 100. No tengo nada ya que... No hay nada más que hacer. Vale, pues me voy a ir a la base de la montaña a farmear obsidiana. Y cuando terminemos, supongo que tendremos que farmear algo de quitina o algo así, matando pulmonoscorpios. Un poco desastroso, pero bueno. Vale, gente, aquí estamos en la base de la montaña. ¡Uy! Venga. Esta tiene aquí unas guarrerías. Y esto está todo apagado ya. Espero tener... ¡Puf! Esto no da, ¿eh? Necesitaría demasiada madera. He farmeado tanto metal. No, no. Necesitamos ya la olla industrial, ¿eh? Esto... Es que no, necesita un montón de madera eso. Venga, vámonos para afuera. Voy a farmear toda la opsi que pueda. Unos 800. Y me vuelvo. Espero que no haya nadie por aquí. Hola. ¿Hay alguien peligroso? Tengo un frío de cojones. En breve este pavo estaba medio muerto. Pero bueno, aprovechamos que son las 8 de la mañana. Se irá haciendo más calorcillo. Hostia, y ahora llueve. Son todo buenas noticias. Y ha aparecido un loot rojo ahí, que son bastante, bastante buenos, que no voy a coger ni de coña. Necesito criar también un Argentavis para que esté aquí, en la base de la montaña. ¡Hostia! Un pulmonoscorpios. Me cago la puta. Si nunca hay nadie por aquí. Espero que esto funcione. ¡No, no, dale, dale! ¡Que me duerme! ¡Que me duerme! ¡No me jodas! ¡Muérete, cabrón! Se ha muerto. Su puta madre. Esto me da quitina, pero si no, no he traído ni... Bah. Que le den por culo. No he traído ni hacha, ni pico, ni nada. ¡Oh, que hay otro ahí! ¡Me cago en la puta! No me ha visto, no me ha visto. Aquí en pelota, subiéndome el torpor. Madre mía, qué desastre. Mira lo que le he hecho a tu amigo. No vengas. Y tiene que venir el hijo puta. ¡Ay, la hostia! Va a venir, ¿eh? ¡Ay, que viene el hijo puta! Me cago en todo. Y estoy todo cargado, ¿eh? Venga. Venga. Se muere. Menos mal que era de nivel bajo. Un nivel 100 o así, me hubiera reventado. Madre mía. Tengo que traerme aquí un Argentavis, y tenerlo aquí, que viva con Pola. ¿Alguien más? Cuidado, no te bajes si hay alguien, porque en pelotas te pegan una con el torpor y ya estás en la mierda. Vale, gente, me llevo 850 de obsidiana. Me marcho para la base usando mi truco secreto y nos vemos allí. Vale, gente, pues aquí estoy ya en la base. Vamos a poner la última obsidiana y vamos a darle lo justo que necesite, porque tengo 300, casi 298 tengo. No, perdón. 292, quiero decir, sí. 292. Y para la olla necesito 400. O sea, me hace falta 100. 108. Vale, compuestos. ¿Qué coño falta aquí? Ah, que está apagada. Vale, ya entiendo.
Sí, pues enciéndete. 108. O sea, 20 clics, 21 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 clics me refería del cuadrado, porque hace de 5 en 5. 21. Con lo cual hará 105 y me faltarían 3. Ahora 3R2. 1, 2, 3. Y debería estar ya justo. Ahora vamos a terminar esto también. He recogido un poco de quitina. Pero nada, 48. Vamos a ver cuánto hace esto. 3. Un mojón. Voy a revisar. Yo no tenía quitina por aquí. Joder, podía tener alguien quitina, Vamos en la caca. Si no, tengo que salir a asesinar. Básicamente. 18 más de cemento. Escaso. Esto debería pagarlo, porque no quiero que esté ahí. Va. Es que tengo tanta gasolina, tío, que aunque sea a gastar, me da igual. Solo por no apagar, encender. A ver, tío, ¿cuánto tardas? Yo creo que no me da el cemento, Vale, vamos a ver si nos da. Si nos da lo que tenemos. ¿Cómo va? Vale, sí, nos va a dar, Nos va a dar porque son 600 de cemento. Y no baja, me quedan 80 de cemento extras, digamos. Y esto se va a estar ya, Sí. Nos va a dar, perfecto. ¡Ah! Me ha quedado uno. He hecho el cálculo mal, me ha quedado uno. ¡Fuck! Bueno, venga, hazte el que falta, venga. Y ahora sí, estructuras, fabricación. ¡Oh, ya forja industrial! ¡Buah! Le he dado y se ha chupado todos los materiales. Nos hemos quedado pobrísimos. ¡Buah! Me ha sobrado obsidiana como para matar a un regimiento, ¿no? Vaya cálculos de mierda que hice ahí. Vale, esto lo tenemos que poner en el otro sitio, en la base satélite. Pero primero vamos a ver si podemos hacernos esto. Quiero también hacerme la cocina. 200 lingotes. Tengo... estoy muy pelado, No sé si voy a tener. Tengo mucho allí, mucho metal, pero es que... joder. Vale, 270. Sí que tengo, sí. Esto no me lo puedo llevar todo yo, ¿no? No, pesa demasiado. Vale, pues listo. Con esto deberíamos tener suficiente. He cogido también el aceite que había en la otra... en la herrería, vamos, en la herrería. Vamos a ver, estructuras... cocina, ¿no? A ver, ¿qué me falta? Esto lo quiero. ¿Cristal? Buah, tú, easy. Pues ya lo tenemos, Ok, pues ahí está el cristal ya. Cocina. ¡Perfecto! Tenemos parrilla industrial. También lo quería esto porque freír es un coñazo, tío. Me encanta. Ahí la tenemos. Tenemos también ya... la forja que pesa 50 kilatos y esto que pesa 4. Y luego para esto me haría falta... vale, esto ya no me lo puedo hacer en este episodio, 1800 de lingote y 300 de polímero. Que me falta cemento. Damos las achatinas, Las achatinas son fundamentales. Y para la picadora industrial... ¡buah! ¡Mamá, chaval! Vale. Cortando. Tú vete apagando, tío, porque me estás destruyendo el cerebro, Cállate un año. Prefiero que... ¿y esto qué tal va? Esto tenemos que aprovechar y vamos a dejarlo haciendo fósforo y cosas así, para que no se gaste inútilmente. Vale, pues vamos a hacernos la parte de cocina de este lado. Creo que la base es demasiado grande, me sobra un montón de sitio, Quizás haga aquí... debería aprovecharlo mejor y quizás me haga un rollo donde los dinos puedan... una parte de crianza. Porque es que es demasiado grande. Se me ha ido la mano, es muy muy grande. Como digo, aquí va a ir... no, esto lo voy a dejar así. Porque cuando haga neveras, que tenemos que hacer neveras también, van a ir todas aquí, va a ser una fila de neveras brutal. Entonces esto quiero que esté aquí. Esto ya lo voy a ir demoliendo, pero no puedo porque tiene cosas dentro. Vale, vamos a primero a poner esto. Y me dejo sitio por si quiero poner varias de estas. Pues no es muy grande tampoco esto, está bastante bien. Pégate. Ahí, lo voy a separar un poco. Buah, me va a estar tocando los huevos esta mierda, ¿qué hago? Esto al final no lo uso nunca. Y cuando ponga electricidad lo voy a demoler. La pared no, tío, esto de aquí. Acceder al inventario, ¿tiene algo? Es que me crafteé un montón de ellas, pero bueno, la voy a demoler. Vale, a la mierda. Y la voy a poner pegadita a la pared, Me dejo de hostias. Seguimos necesitando algo para crear el... ¿cómo es? ¿Qué se llama? Hostia, está torcidísimo. El charcoal, que dicen en inglés, joder. El carbón vegetal. Seguimos necesitando hogueras y forjas para crear eso, O sea que no nos vamos a deshacer de las hogueras definitivamente. Yo creo que así está top. Sale por fuera. Me voy a mirar un momento. No quiero que salga por fuera. Hay un huevo de Rex que lo he visto ahí, Sí, está perfecto. Voy a coger el huevo de Rex. Nieves pone un montón de huevos. Dory no. Pero Nieves pone muchísimos huevos. Vale, pues habrá que probar esta maravilla, ¿no? Le ponemos uno de gasolina.
genial, porque cuando traía carne Prime, oh, era horroroso ponerla aquí, tío. Uf. Esto filetea como 12 a la vez y en paralelo la Prime con la normal. Es una puta maravilla. Vamos a ponerle de esto, a ver cómo lo filetea. A ver cómo lo cocina, vamos. Pues le he puesto uno de gasolina. GG. Pues debería ir saliendo, ¿no? No toca hacer nada. Vamos. No me dejes quedar mal. Creo que tarda más o menos lo mismo, 10 segundos, pero que salen... Mira, hay 12. 12. Esto filetea que da gusto. Es más, le voy a poner toda la carne que pueda para aprovechar la gasolina esa. Le he quitado la gasolina, le he dejado uno. Le vamos poniendo... Y cuando se apagó y vuelvo a guardar la carne. Vale, gente, pues mientras esto sigue aquí, quema bastante, ¿eh? Bueno, me he confundido y le he metido otra vez, pero yo creo que ha gastado 2 de gasolina y quema, bueno, ha consumido ahí un montón de carne. He estado vaciando esto, le voy a dar a demoler. Esto ya no lo necesitamos, yo creo que para nada. Y vamos a poner ahí en la estación química el resto de cosas que nos hemos traído. Básicamente todo esto. Menos la piel, no, por favor. Ahí. Y le vamos a dar a la estación química ya que estamos a que haga... ¿Cuánto hace? ¿De 100? ¿Solo 100? Por el... Bueno, claro, es que no tengo casi de esto. Necesitaríamos hacer más fósforo, ¿eh? Vale, y ahora sí, nos vamos a ir a la base de la montaña y vamos a poner lo que verdaderamente me hacía más ilusión, que es la forja industrial. Vale, gente, pues aquí estamos. Vamos a poner la forja aquí. A ver dónde la puedo poner. Tendré que demoler todo eso. Ahora ya veis, esta es la razón por la cual la base es tan alta, esta base de aquí. La hice a propósito así de alta porque sabía que el rollo este es unos 5 bloques y medio. Tenéis que hacer una altura de 6 paredes. Por eso hice la base tan alta, si no, no tendría mucho sentido. Lo vamos a poner, queda bastante bien aquí. Espérate, porque... Quiero que esté al lado de las camas. Me interesa... No, al lado de las camas... Quizás debería romper esto y arreglarlo. Porque esto es una esquina aquí que me está jodiendo. Bueno, ya lo arreglaré eso. Lo que voy a hacer es mover esto y meterlo para aquí. Y todo para allá. Y voy a demoler ya estas historias. Sí, me parece buena idea. Vale, esta ya está. La voy a demoler. Vale, yo creo que más o menos ya debería entrar todo. Vamos a hacer así. Me llevo esto... Y vamos a ver si entra. Si no tendré que... Es que no sé si entrará por el armario. Oh, tío, quítate esa mierda de ahí. ¿Por qué dejas así medio de ruido el rollo? A ver. ¿Así? Ahí hace como un plop, plop. A ver, lo voy a probar. Tenemos esto, como siempre, de poder recogerla. Aún le queda espacio, ¿eh? Vamos a echarla un poco más para atrás, recoge. Vale, ahora de ese lado ha quedado bien. Y de este lado ha quedado... Bien. De hecho, esta esquina, vale, vale. Ahora ha quedado como me gusta, perfecta. Mira, te ha quedado totalmente recta. Y esto es una pasada de rollo, tío. Mola un montón, ¿eh? Vale, este armario lo he vaciado, lo podemos demoler. Armario, ¿no? No es la forja, no es la forja, sería la coña ahora. Vale, ha quedado bien esto. Ok, siguiente forja vacía. Esta también está vacía, la voy a demoler también. Ahora sí, vale. Y solo queda la última, que va hasta un poco lejos. Voy a tener que traer a Pola y que me ayude. Vale, pues la última forja está ya también vacía. Sí, señor. Vamos a demolerla. Pum. Meto esto para aquí. El armario lo dejo porque necesitaremos donde meter el metal. Y mirad cómo ha quedado esto. Encender. Ya lo tenemos ahí listo. Va, aún no está ni a la mitad. Está a un tercio de capacidad. Esto es una locura. Venga, dale. Sí, señor, al calorcillo ahí. Pues nada más, gente, en este episodio tan tan importante en el que tenemos fábrica portátil, mesa de química y sobre todo tenemos también cocina parrilla y sobre todo tenemos forja industrial. Como digo, lo dejamos por aquí. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete, comenta lo que quieras, comparte el vídeo y deja un like si te ha gustado. Y una vez más, nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien, chao.